costa y al Motorland. ¿Cómo han ido esas primeras vueltas? ¿Qué sensaciones en el circuito? Sí, muy buenas. Es que un circuito que conozco muy bien, ya de los años pasados que he hecho las carreras aquí con la World Series, pero con una Fórmula 1 es una cosa muy diferente, ¿sabes? Es un coche que no se puede comparar con nada más. Es siempre una sensación muy buena cuando puedes conducir un Fórmula 1. Es una pista muy buena, que se va muy rápido. Con la Fórmula 1 es muy loco. ¿Sería un circuito diferente a lo mejor para Fórmula 1? Sí, seguro. Es un circuito que tiene las curvas muy longas. Esto es un grande challenge para un Fórmula 1. Sabes que el Fórmula 1 es un coche que donde sufre de más es cuando tienes que hacer las fuerzas combinadas. Cuando frenas y tienes que curvar el coche al mismo tiempo. Y aquí tienes mucho de eso. Entonces es un grande desafío para el piloto y también para el equipo para hacer un setup. El mejor posible. Ya habías estado aquí en Motorland, ¿verdad? Sí, con las World Series, sí. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de la competición y del entorno del circuito? Es un circuito que yo ya he sido muy feliz aquí, que en el 2009 con los Fórmula Renault 2 litros, los más pequeños, cuando he ganado aquí las dos carreras del campeonato europeo. Después con la World Series también muy siempre muy fuerte. Es un circuito que me gusta, que siempre fui muy rápido, entonces es bueno para mí. Bueno, ese cambio de World Series a Fórmula 1, ¿cómo te estás encontrando, Antonio? No, muy bien, sabes que el Fórmula 1 no se puede comparar a ni un otro coche, pero el World Series es un coche muy rápido y te prepara muy bien. Entonces los steps ha sido un poquito más fácil, más como te he dicho, el Fórmula 1 es una cosa que no hay comparación, es un otro nivel, pero siempre que puedo salir en un de estos estoy muy contento. Bueno, esta jornada aquí en Motorland, con el público, nada, a un metro al lado de ti, ¿qué te dicen? ¿Cómo has visto a la gente? No, el público hoy ha estado increíble, ¿sabes? Cuando hago las vueltas ahí, unos donuts, ¿sabes? Todo el público está muy contento, muy aficionado. Es bueno de verlo. Es la esencia, ¿no?, de las World Series, esa cercanía con la gente. Sí, seguro. Esto es el gran problema de Fórmula 1, que no se puede llegar cerca de los pilotos, de los coches, de los equipos. Y aquí esto es la cosa buena, que las personas pueden venir muy cerca de nosotros. Red Bull hace un gran trabajo en traer el Fórmula 1 aquí para las personas lo pueden luego ver, tocar, ¿sabes? Es una experiencia increíble. Bueno, Antonio, no sé si te va a dar tiempo a disfrutar más allá del circuito o no. No, seguro. Tengo muchos amigos e equipos que corría antes. Es siempre muy bueno retornar aquí en las World Series, poder ver toda esta gente que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy. Es un paddock siempre muy vivo, con mucha gente. Es muy bueno retornar aquí. Bueno, Antonio, pues una invitación a la gente para que igual ya hoy no da tiempo, pero bueno, que el año que viene que se animen, que son las World Series, ¿no? Sí, seguro, el año que viene que para venir a World Series Renault aquí en Motorland o también en Jerez, siempre en España, porque es una experiencia increíble, coches muy rápidos, seguramente de no perderlo. Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.